Hello, everybody. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Hey, hello. How are you? Hello. Fine, thank you. And you? Very good. Thank you so much for asking. A little bit worried because it's raining a lot. Raining in your houses? ¿No está lloviendo en sus casas? No. No. Hey, no. That's good. Hello. Yeah, it's hot. It's hot. Yeah, it's hot. It's hot and rainy. Very good, guys. Welcome back to a new session. No, pues quizás solo aquí en mi casa hay una nube ahorita y escuchándome toda agua, trueno, relámpago, everything. Yeah, like that, Cecilia. Very good. What about the rest? How are you guys? Everything good? Yeah? Miren, everything good. Año, very good, very good. Es extraño, bien pocos están conectados. ¿Qué pasará? Are they sleeping? Are they sleeping? Yes. Some of you say yes. No sé cómo saben, no voy a preguntar. Very good. What about the rest? ¿Qué tal su día? ¿Todo bien? Everything good? Yes. Are you ready for today's class? Yes. Yes, hey, that is excellent, that is excellent. Well, guys, thank you so much for being here. Welcome, everybody. So today we are going to start a new session, and today is the first day of the week number 4, so congratulations. We almost finished. So very good for you guys. Excellent. So as today is going to be the first day of the last week, okay, we are going to start a new unit, of course, and we are going to study new content. So the name of the unit that we are going to study today is What Are You Doing? And the main focus, what are you doing? Yes. And the main focus is going to be telling the time. So I really hope you're ready for this. Espero que se hayan estudiado este tema para que no les cueste mucho. Porque como hay muchas variantes, right? Hoy vamos a practicar mucho. So, remember, my name is Emma Lemus. We are on beginner number 1. This is the session 13. So, that means one session of the week number 4. So, let's start over. Let me see how many participants do we have now. Ah, we have 17. That's good. What are the rest of the people? Do you think that they are sleeping? ¿Creen que están durmiendo? Maybe, yeah, right, maybe, right? No, tal vez tienen problemas de conexión. Ah, yeah, very good. They are eating, maybe. Maybe they are eating. Y usted diciendo que durmiendo, no, connection problems. Very good, yeah, probably they have connection problems. Maybe they are eating. What else? What do you think that they are doing? Maybe they are watching TV, watching the previous class because they don't remember, right? Maybe they're working, they're playing soccer, maybe, right? They forgot about the class and they are playing soccer. Very good, excellent, guys. That is perfect. So, for today's game, I'm going to ask the help of everybody, okay? Hoy espero que sean buenos con las matemáticas. Because today we are going to check on that. So let me show it to you. The name of the game is going to be Pip. Do you know what is that? Pip, pip, pip. It's a sound, right? It doesn't mean anything. It's a sound. Es como pito. Llamado. Yeah, it's como un pitido, su sonido, pip. Pip, let me explain you what the game is going to be. Let's explico. Show here. I'm going to show it to you. First of all, I need to tell you that for this game, you need to know the numbers. Necesitamos conocer los números para este juego. Si no nos podemos los números, vamos a tener dos dificultades. Una, tratar de pensar el número en inglés. Y dos, la matemática, okay? The math calculation. But I'm sure that you know them, and that you are good at it. So let me show you. What is that number? Three. Very good. Look at the next number. What is that number? Six. So 3, 6,
And what is this number? Nine. Okay, so look at the sequence. Vean la secuencia. 3, 6, 9. What is the next number? 12. What is the next number? 15. Very good. 15. Let me move something here. Okay, 18. What is the next number? 18. Very good. 18. Excellent. And after 18? 21. Perfect. After 21? 24. Very good. 20. And after 24? 27. And the last one after 27? 30. Very good. So look at it. This is a sequence, right? Es una secuencia. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. That is a sequence. Es una secuencia. Ahora bien, let's make them disappear. And now we are going to go backwards. De atrás para adelante. What is the first one? 30. Ah, 30. Very good. 30. And then? 27. Very good. 27. And later? 24. And after that? 18. Very good. 18. After that? 15. 12. 9. 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 9
Donde vean ese espacio que está verde limón, no pueden decir el número. Vamos a reemplazar ese número que hace falta y que no está, para hacerlo más fácil, con un beep, ¿ok? El equipo que se equivoque pierde, ¿ok? Lo digo de nuevo. Van a ir los chicos primero, empiezan one, todos así con su voz ronca, one. Y luego vamos las chicas two. Y luego los chicos beep, ¿ok? Y luego las chicas four, y así. Tengan cuidado porque no siempre a los chicos les va a tocar el beep. Va a llegar un punto en el que les va a tocar a las chicas decir beep, así que hay que estar muy atentos, pendientes. ¿Todos entendieron la actividad? ¿O hay alguien que todavía me diga, no, teacher, I don't get it? No, ya, ya. No, ya, ya estamos. Muy bien, bueno. Voy a pedir quizás ayuda con los micrófonos. Obviamente creo que todos los van a tener encendidos, pero quiero que verifiquen que no haya mucho ruido en sus casas. Si hay televisores, bajémosle un poquito de volumen, o radio, para que no interfiera mucho, porque si no vamos a escuchar, a veces se escucha más el ruido de la televisión que nuestra voz, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una prueba. Ahorita es una prueba. Boys, are you ready? Yes. Ok, very good. Inmediatamente terminan los boys, van las chicas. Ok, one, two, three, go. Por ahí los chicos dijeron four. Yo escuché four por ahí en los chicos, así que punto para las chicas. Pero esa era una prueba, ¿ok? Ojo, mucho ojo con eso. Veamos nuevamente. Tratemos de esperar un momento las chicas a que todos los chicos hayan hablado. Igual, cuando sea el nuevo turno de los chicos, esperemos que todas las chicas estén en silencio, ¿ok? Vamos, esa sí ya es la real. Es la real. Boys, are you ready? One. Yes. Yes. Ok, ya escuché por ahí un one. Estamos excited. Very good. So, here we go, boys. One, two, three, go. One. Me quedé en el 21 porque yo escuché, no vi quién fue, pero yo escuché que en el 21 alguien dijo 21 de los chicos y era beep. Y yo no. creo que alguno lo notó y se quedó como, no, oh my God. But that was good. La demás secuencia estuvo muy bien. Fue el de la par. El de la par, ¿verdad, cabal? Sí, sí. En la emoción no vi quién fue, el vecino, cabal. Dígale que no digan los múltiplos de tres, por si está ahí de colada escuchando. Ok, ahora vamos a cambiar, ¿ok? Ahora les toca a las chicas iniciar y los chicos van a continuar. Solo les pido nuevamente que demos la pausa, ¿ok? Porque a veces no dejamos que las chicas o que los chicos terminen y ya estamos diciendo el siguiente número y ahí se me descontrola un poco. Uh-huh. Entonces, hay que esperar que ya sea los chicos o las chicas, démosles una pausa para que digamos el siguiente número. Esa ahora no soy yo. Está participando el dog. No, that is not my dog. Ahora no soy yo. Ahora, sean sinceros, ¿quién es? Yo no soy ahora. A mí ya lo mandamos a dormir. Ok, guys. Bueno, vamos a intentarlo nuevamente. Veamos qué tal sale esta vez. One, two, three, go, ladies. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven.
Very good. No sé que tiene el 21. What happened with the 21? Por ahí yo volví a escuchar 21 después de que lo habían hecho bien. What happened, guys? Nos están saboteando. ¿Alguna chica nos está saboteando? Fue los chicos que dijo la 21. Voz. ¿Verdad? Fueron los chicos. ¿No? 21. Sí, los chicos 21, fueron. ¿Verdad? Okay. Fingen la voz para que perdamos. No, no. No. Tú fuiste, Alex. Yo bien rojo se escuchaba y fingimos la voz. Very good, guys. Espero que se hayan divertido. De eso se trata, right? Practicing while having fun. Lo ideal es que lo hagamos sin mostrarles los números. Ajá, aquí viene lo interesante. La última vez, chicos, inician ustedes, así que chicas muy atentas y todos también, porque ahora ya no los vamos a ver. Siempre, múltiplos de tres no se pueden decir. 3, 6, 9 tiene que ser deep. ¿Ok? Are you ready? This is the last one. Vamos 2-0, vamos, girls. Ustedes también, boys. Very good, very good. Vamos a empezar con los boys. Vamos a empezar con los boys. So boys, are you ready? Are you ready? Yes. Ready. So yes, boys. Que sí. So boys, 1, 2, 3, go. Excelente, very good. Ganamos. Por ahí escuché un 24. 24, dijeron por ahí después de que habían dicho beep. What happened, guys? Hasta la cara hizo cuando lo dijo. Fue como, I said it. Well, anyways, good job, guys. It was very good. Veo que yo creo que todos se despertaron ya, right? Everybody's ready? Yes, yes. Excellent, guys. Well, yes. We are going to stop here with the game. We practice the numbers because today we are going to practice numbers. Today we are going to study about what time is it? What time is it? Time we are going it? To learn how to tell time, right? Vamos a aprender a decir la hora en las diferentes maneras que hay. Nos vamos a centrar un poco en la más común, ¿ok? Hay varias formas, pero nos vamos a centrar en la más común, en la más usada. So, here we go. So, for the question, what time is it? What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? La respuesta automática siempre tiene que ser it is. Con eso vamos a empezar. It is, o si usted lo quiere hacer contratado, it's. It's. It or it is. Siempre, siempre que diga la hora. Let me move something here. Ok, vamos a ir empezando con lo más básico. Yo sé que esto ya lo vieron ustedes por ahí en la plataforma, pero vamos a hacer un repaso rapidito. It is. Let's see, tengo mi pequeño reloj ahí. Espero que todos se puedan el reloj de agujitas, como dicen, right?
Sometimes can be hard. A veces un poco. Solo digital. Solo digital, right? Sometimes I have problems with the analog one. A veces me cuesta este también. Don't worry. Well, we have there, right? That's my, like, my watch, mi reloj. So, or my clock, si es de pared, right? So, veamos acá. Si la hora, si usted quiere decir la hora en punto, vamos a utilizar la frase o'clock, o'clock. Por ejemplo, how do you say dos en punto in English? How do you say? Sorry. Allí he pasado esa línea porque ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué he pasado esa línea. Pero no es que esté mostrando nada ahí, ¿ok? Por ejemplo, muy bien, los que dijeron la hora, dos en punto, it is o it's two, y le agrego el o'clock. Eso es en punto. How do you say nueve en punto? Nine o'clock. How do you say tres en punto? It is three o'clock. Excellent. Muy bien. Vamos bien. Siguiente. Por eso es que lo tengo dividido, mi círculo del reloj. De donde está el número 12, esos son minutos, hablando de minutos. A partir del 12 hasta el 6, o sea, del 1 al 30, los minutos, yo voy a utilizar la palabra after, que significa después. Por ejemplo, imagínense que quiero decir la 1 y 5. How do you say that in English? 1 y 5. Excelente. Quizás un cambio es que en inglés decimos primero los minutos y hasta después menciono la hora. En inglés digo, a veces en español lo decimos, pero no es muy común, creo que lo usan más en la radio. Cuando dicen pasan 5 de la 1. No es muy común para nosotros, es súper, no es nada común eso, pero yo de pronto a veces lo he escuchado en la radio, algunos locutores utilizan los minutos antes de la hora. Entonces, en inglés es súper común decir eso y es la forma más habitual, más correcta. Entonces, si usted quiere decir minutos del 1 al 30, tenemos que decir after. Por ejemplo, decíamos, it is 5 after 1. 5 minutos. Pasan de la 1, si usted lo quiere traducir. ¿Qué tal si fueran la 1 y 10? Entonces decimos 10 after 1. No se le olvide decir el it is. It is 10 after 1, por ejemplo. It is 10 after 1. Muy bien. Ahora bien, vienen los 15 minutos. ¿Cómo se dirán esos 15 minutos? A quarter. Muy bien. It is a quarter after 1. Siempre hablando de la 1. It is a quarter after 1. Un cuarto pasa de la 1. Esta es la manera más normal, ¿ok? Es la más normal. Veamos, ¿qué pasaría si fueran los 20 minutes? It is 20 after 1. Excelente. ¿Y si son los 25 minutos? It is 25 after 1. Excelente. Very good. It is 25 after 1. Perfecto. Casi llegamos al final del after. El último es los 30 minutos. O media hora. ¿Cómo digo que es la 1:30? It is 1:30. Ok, voy a retomar el ejemplo que acaba de decir Carlos. Él dijo, it's 1:30.
Sí se puede, sí se puede. ¿Me ayudan con sus micrófonos, por favor? Sí se puede decir it's 1:30, así como yo también podría decir it's 1:25. Sí se puede, pero no es muy común, ¿ok? Lo común es que digamos, en el caso de... Half past. It is half. It is half past. After o past. Past one. One, muy bien. Y ahorita que mencionan ese past, también tengo que mencionarlo. Aquí en América, lo más común es que usemos after. Pero en inglés europeo, y es bueno que lo sepa porque uno nunca sabe con quién va a hablar inglés, en inglés europeo, en lugar de after, ellos suelen decir past. P-A-S-T, como pasado. P-A-S-T, past, en lugar de after. Pero las dos formas son correctas. En la plataforma nosotros estudiamos after, pero si de pronto usted busca información extra o ve de pronto por ahí past, no se vaya a confundir. Es exactamente lo mismo. Donde yo utilizo after, usted puede utilizar past y no pasaría nada. Es exactamente lo mismo. Entonces, retomando, ¿verdad? Lo que estaba mencionando antes, usted sí puede decir la hora y los minutos exactamente. It's 1:10, por ejemplo, pero no es muy común. Es mejor que nos acostumbremos a esta forma, que es como la más nativa, por así decirlo. Entonces, si quiere utilizar media hora, diga half after. Cuidado con la pronunciación de half, porque en half no se pronuncia la L. Half. 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 Con F al final. Half. 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 Uh-huh. Very good. Half. Half. Muy bien. Entonces ahí terminamos con las y media. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Solo recuerden, del minuto 1 al minuto 30 siempre vamos a utilizar after. After. Minuto primero y después hora. Hay que recordar eso. Ok, y si yo quiero utilizar del minuto 31 hasta la siguiente hora, ¿qué voy a utilizar? ¿Any idea? Before. Before, ¿no? Tú, no. Es tú. Ah, por ahí la escuché ya. Very good. O sea, es muy bien. Para, muy bien, muchas gracias. Thank you so much. Entonces, para la otra mitad de los minutos, yo voy a utilizar tú, que significa en este contexto para, ¿verdad? Entonces, aquí tengo que tener mucho cuidado porque aquí tengo que hacer cálculo matemático. ¿Ok? Cálculo matemático. ¿Por qué? Aquí en los minutos 35, yo podría decir la 1 y 35, yo podría decir it's 1:35. Eso es como lo más fácil, pero no es lo común, como mencionaba antes, no es lo común. Lo común y lo más correcto para utilizar es decir, como estoy usando tú, ¿cuánto falta? Entonces, si son las 35, ¿cuántos minutos faltan para las 35? It is 25. Ah, muy bien. Ahí viene el segundo elemento, aparte del cálculo matemático que yo tengo que hacer. Aquí viene el otro elemento. Recordemos que estamos diciendo 1:35, pero yo voy a decir, it is 25 to 1. No, right? No para la una. Very good. Muy bien. Y aquí es donde a veces se puede complicar la cuestión de la hora. ¿Por qué? Porque de pronto estamos enfocados en hacer el cálculo matemático, de saber cuánto falta para la hora, y al final terminamos poniendo la hora que habíamos mencionado antes, en este caso la una, ¿verdad? Decimos 25 to 1, pero no porque no nos habían dicho las 2:35, nos habían dicho la 1:35. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado de asegurarnos que cuando pongamos los minutos y luego del tú, tenemos que poner la hora, pero la próxima hora, no de la hora que estamos hablando. Mucho cuidado con eso. Entonces tenemos ahí 1:35. It is 25 to 2. 25 para las 2. Ok. 2. El siguiente son la 1:40. ¿Cómo digo eso en inglés? It is 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. Excellent. Very good.
It is 22:02. Una 40. It is 22:02. Pero literalmente dice 20 para las 2, right? 20 para las 2. Very good. No estoy diciendo la 1 y 40, estoy diciendo 20 para las 2. Ojo con eso. Ok, okay. Faltan 15 minutos para las 2, ¿cómo lo digo? O la 1 y 45. It's a quarter to 2. It's a quarter to 2. Excellent, very good. It's a quarter to 2. Ojo, esta pronunciación es similar, ¿ok? Así que no se preocupe. 2:02, es normal. 2:02. It's a quarter to 2. Muy bien, un cuarto para las 2. Ok, el siguiente es que faltan, ¿qué? ¿Cuánto falta para las 2? It is 10:02. Very good job. It's 10:02. Volviendo siempre con lo que estamos tomando de referencia a la una, ¿verdad? It's 10:02. 10 para las 2. Y el último, ¿cómo me quedaría? It's 5:02. Excellent. It's 5:02. Y ya cuando sean las 2 en punto, ¿cómo digo? 2:00. It is 2:00. Very good job, guys. Excelente, excelente. Any question about this? ¿Alguna pregunta? Hola, no? Teacher, yo sí tengo una duda. Dígame. Estaba viendo que en los quarters ocupamos la preposición a. Yes. Pero en half after no se usa el an. No, no se utiliza para decir media, solo para los quarters. Perfecto, gracias. You're welcome. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Excel. En algún momento, perdón. Dígame, Alexis. En algún momento es costumbre de la lengua inglesa o de europea utilizar o dar la hora en militar, lo que se ocupa como hora militar para nosotros. Fíjese que no, realmente el inglés generalmente siempre va a ser de las 12 horas, generalmente, a menos que sea algo del ejército, ¿verdad? Pero ahí lo normal. No, no es pienso ir. Por si acaso. No pienso ir, dice Alex. Sí, lo más común, la verdad, que aquí en América es utilizar esa clase de horario. Good question. Okay, ¿any other question, guys? You're welcome. Bueno, recuerden, esta es la más, como la que nosotros tenemos que practicar para escucharnos un poquito más nativos, ¿ok? Por supuesto que uno puede decir, por ejemplo, si son la 1:25, como les decía antes, it is 1:25. Sí se puede, no hay problema. Pero lo ideal es que utilicemos esta forma, ¿ok? Got it. Veamos algunos ejemplos, por si de pronto todavía hay alguna duda. Let's see some examples. So, what time is it? It is 10:00. 10:00. You sure? Yes. Very good. It is or it's 10:00. Perfect. Tell me, what time is it? It is a quarter. 20. It is a quarter after 12. After 12. It is a quarter. A quarter. It is a quarter after 12. It is a quarter after 12. Very good. Practiquen en casa. Practiquen en casa la pronunciación del cuarto. It is a quarter. A quarter. A quarter. A quarter after 12. A quarter. Ya notaron que de ahí viene la palabra cora. Sí. Ya sabían, ya, yeah, right? Yes. Del cuarto, en lugar de que dijéramos, it's a quarter of dollar, right? It's a quarter. Una cora, I don't know. Cositas que pasan en El Salvador cuando nos dolarizan, ¿verdad? Sí. Ya saben cómo somos para que nos dolarizan, ¿verdad? Very good. Let's see another example. What time is it? It is half after one. Very good. Ahí está.
It is half after one. Lo mismo, practique pronunciación de half. Recuerde que la L no se pronuncia, sino que solo la F. It is half. Half after one. Half. Very good. Half. Very good. Let's see another one. What time is it? It is a quarter to ten. Ya ve que sí se puede en el reloj, ya vi yo que sí. It is a quarter to ten. It is a quarter to ten. Very good, very good. I think I have another one. Yes. What time is it? It is tonight. Espero que todos se puedan ese reloj, el análogo, right? Si no, vamos a tener problemas. Very good, guys. It is 10 to 9. Excellent. Very good. I think that's it. Oh, I have a last one. What time is it? It is ten after four. Very good. It is 10 after 4. Hasta sin agujas se los pueden. Ya vi. Espero que ese sea el caso de todo, right? Porque si no, los demás ahorita le están dibujando el 12, donde está el 6, right? ¿Qué happened? I don't know. Algunos tenemos problemas con esos relojes. Y digo algunos porque a veces a mí me cuestan. De infancia sufrí con ese reloj. Oh, really, Marvin. En el kinder le pidieron el reloj y no se lo aprendió. Hasta se le caían las agujitas. Oh, my God. Es cierto, ¿verdad? En matemática creo que nos dejaban hacer un reloj, right? Ahí teníamos que andar preocupados por la chincha que le poníamos para las agujitas, que no se me perdiera o no sentarme en ella. Something like that. Ok, guys. Ahora sí, vamos a hacer un poquito de práctica para escucharlos un poquito más. Vamos a jugar a What Time Is It? In a piece of paper, draw a clock, show the time, then choose a classmate to tell you the time. So, tengo un ejemplo. No necesitan escribir un reloj, dibujar un reloj, perdón. Okay, con la hora que yo, por ejemplo, se los traje así como que análogo. El mío es análogo para que sea más fácil, right? Entonces, tomé un pedacito de papel de su página que tiene por ahí, tómelo, y tome su market. Yo, por ejemplo, tengo mi market acá. Yes, tell me. Sí, y cuando mencionó de tener la página y los pilos o plumones, solo se me vino a la mente por las clases de mi hija de que con la cámara lo vamos a ver al revés. Ah. Y ahora que mostró, los números se veían al revés. Bueno, eso sí se distingue, no sé, en algunos tal vez nos va a crear confusión. Okay. Hay que hacerlos al revés, Alexi. Exacto, les voy a contar mi truco. Les voy a contar mi truco porque obviamente no tengo aquí un celular para que me haga el cambio, ¿verdad? Hay celulares que hacen ese cambio, pero no. Les voy a contar lo que yo hice. Este es el truco de $1,000,000, ¿ok? Es copyright. Okay. Ok, miren, yo lo escribí normal, ¿ok? Agarré mi pedacito de papel y lo escribí normal, ¿ok? Luego, lo que hice es que lo escribí de este lado, y ahí, este es el original, y usted lo ve al revés. Entonces vine yo, le di vuelta y lo repinté. Entonces, para que usted lo pueda ver cabal del otro lado. ¿Ya? ¿Entienden? Pero está al revés. Ese lado está al revés. Es un ejemplo. Con cascaritas de examen. Podría funcionar. Ajá, es un ejemplo. Podrían hacer eso ustedes también, tal vez funciona. Y si no, pues yo creo que los números todos los conocemos, ¿verdad? Right? No va a ser tan difícil. Así se ve bien. ¿Verdad? Entonces, tomen puro patito el 2. Con tal que no sean números árabes. Ajá. Traten de hacerlos un poco grandes, y con un color que se note, ¿verdad? Porque no vaya a ser que tengan problema. No necesitan escribirlo en toda la página. Esto es un pedacito. ¿Cuántas horas? ¿Solo una? Escriban solo una, porque obviamente por cuestiones de tiempo no los podré escuchar a todos, pero vamos a seguir practicando, así que de pronto en Breakup Rooms usted puede practicar las horas que usted ha escrito. Cuando esté listo, se prepara, levanta su mano y usted le va a preguntar a otro compañero, ¿ok? Por ejemplo, digamos que José Mengíbar ya está listo, levanta su mano, entonces José Mengíbar muestra su hora, ahí creo que está bien, ¿verdad? No sé, ustedes me avisan. Muestra su hora, ya, yeah. I don't know, así, ok, ahí.
¿Al revés? No, ahí está. ¿Ok? Entonces, digamos que José Mengíbar muestra su hora y le viene y le dice a Alexis, hey Alexis, what time is it? Entonces Alexis rápidamente tiene que buscar dónde está José Mengíbar, right? Por eso todos tenemos que estar pendientes. Tiene que buscar dónde está José Mengíbar, ver la hora y decirle, it is, I don't know, 22 after 4. It is a quarter after 1, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a hacer. Así que cuando ustedes estén listos, me avisan y empezamos. Voy a tratar de ponerlos acá en grande. Para tratar de ver a la mayor cantidad posible. Ok, cuando estén listos, levanten su mano y ya tengan pensado a qué persona le van a hacer la pregunta para que esa persona les diga la hora. Recuerden, hay que decirles, what time is it? Y la persona, it is, y la hora que muestra. Cuando estén listos, me levantan la mano para yo poder ir seleccionándolos. Ah, miren qué bien, por ahí ya veo que hay algunos que los están enseñando, están muy bien. Identifico los números. Ah, very good, very good. Excelente, muy bien. Ya ven, aunque sea al revés, pero los distingo. Very good. Ah, muy bien. Pero, okay. Yes, tell me. La pregunta, si nos ocupa, bueno, para nosotros decir, ah, es la una de la tarde, ese PM y, o PM o AM, también se abrevia decir PM o AM. AM. Excelente pregunta. Sí, de hecho, también está en esta parte de la lección ahí en la plataforma, si no han revisado, también está eso. Si usted quiere decir la 1 p.m., también se puede. It's 1 p.m., así, p.m., y el otro a.m. O si no, dice in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, midnight, right? También se puede. Ok, vamos a iniciar. Ya tengo voluntarios aquí, recuerde. Pueden ayudar con él. Ok, what was that? Ok, recuerde, usted tiene que escoger de una vez a la persona que usted le va a preguntar what time is it. Ok, así que todos listos y atentos. Vamos a empezar con Milagro de Los Ángeles. Todos busquen a Milagro de Los Ángeles desde ya porque uno de ustedes será el seleccionado. Y para tenemos que decir la hora que escribimos. La hora que ella tiene, la hora que Milagro tiene. Sí, a porque ver. No pongo otra más fácil. Mire qué malo. Qué malo, Alexis. Ya vamos a ver esa hora. A ver, Milagro, muéstrenos su hora, seleccione a la persona y hágale la pregunta mágica. Acérquelo un poquito más para que se vea un poco más. Ahí está. Ahí se ve perfecto. Vamos, Milagro. Good night, Marcela Medrano. What time is it? It is 6:30. Al revés. No. Minutos primero. Six. Ay, no, Dios santo. Tranquila, no pasa nada. No pasa nada. Half after is. Ajá. Entonces. Sorry. Don't worry, es la emoción de ser la primera, no se preocupe. Ajá. What time is it, Marcela? 6:30. No, primero minutos. Y de último la hora. It's 6:30. Podría ser, solo que no es la opción más común. La más común es decir half. Está correcto como lo dijo. Pero mejor digamos it's half. After six. Very good. Ahí va. Muy bien. Thank you so much, Marcela. Thank you so much, Milagro. That was good. Estamos nerviosos. Don't worry.
Veamos, vamos a continuar. Todos busquen a Roxana Elizabeth Medrano. Todos búsquenla. Roxana Elizabeth Medrano. Ok, ¿para quién es la pregunta? Para Néstor. What time is it? Está haciendo el cálculo matemático. Hi, teacher. Hi. Hello, hello. Hello, hello. Minutos primero. It is 25 after 5. Very good. 25 after 5. Excellent, Néstor. Thank you so much, Roxana. That was perfect. Muy bien. Veamos, tengo más voluntarios por acá. Tengo a Marcela Medrano. Todos busquen a Marcela Medrano. No voy a hacer que sean los elegidos. Ok. Maritza. Beatriz. What time is it? Espérame que no la encuentro. Yo también así. Marcela Medrano, ¿verdad? Sí. Uy. Yes. Se ve un poco blurry, un poco borroso. It is... Cálculo matemático ahorita. Thirteen to eleven. Ah, very good. It's 13 to 11. Very good, Maritza. Very good job. Bien, Marcela. Bien, Marcela. Usted está buena para It's too exámenes, hard. ¿Ya vi? Marcela, que está ayuda con los exámenes, ya vi. Very good, very good. Y ahora, de hecho, vamos con Maritza. Todos vean a Maritza Beatriz. Tiene hora ahí. Vamos. It's for Daniel. ¿Qué? Daniel. Good evening. Hello. It is 25 to 9. Wow, very good. Without hesitation, ni lo dudo. Very good, Daniel. Very good job. Excellent. Thank you so much, guys. Ajá. Carlos Alberto. Busquen a Carlos Alberto Mancilla. Uh-huh. Ok, Carlos, hágale la pregunta al compañero que usted quiera. Tiene el micrófono apagado, Carlos. Por si nos estaba contando algo. José Mengíbar, what time is it? Microphones. Oh, okay. It is 22:48. One more time. It is 22:48. 22:48. Ah, very good. It's 22:08. Very good, Jose. Thank you so much. 22:08. Very good. Excellent. I continue with more volunteers. Very fast. Milagro Noemí. Look at Milagro Noemí Molina. Todos vean a Milagro, por si son seleccionados. Okay. Good evening. Good evening. Jenny Santillana. What time is it? Solo que no vemos la hora, no veo, aléjelo un poquito más. Por ahí creo que sí, ahí se ve perfecto. ¿Qué? Ahí está. Yes. It's 22:23.
It's 22:03. Very good. Thank you so much, Jenny y Milagro. Thank you so much. That was perfect. Tengamos cuidado, ¿ok? Yo sé que todos lo hacen, pero a veces tienen el micrófono encendido y le damos copia al compañero y no lo dejamos pensar, right? Be careful with that. Vamos, solo me quedan tres y luego vamos a otra práctica. No se preocupen. Voy con Néstor Amílcar. Vean a Néstor Amílcar Rivera. Hi, hi. Hello. Hello. Mira. Perfecto. Un poquito más arriba, quizá. Ahí, ahí. Sí. ¿Para quién es, Néstor? Para Flor de María Sura. Ok, Flor de María. Flor de María Sura, what time is it? Hello. Flor de María, are you there? After eight. Ah, very good, very good. Ahí sí sigue siendo el mismo número. Very good. It's 8:30. Perfect. Thank you so much, Néstor, and also Flor de María. That was good. Voy con los últimos dos voluntarios. José Roberto Medrano. Vean todos a José Roberto Medrano. José Roberto en la pizarra lo hubiera escrito así bien grandote. Very good. Very good. ¿Para quién es su pregunta, José? Perdón. Okay. Apagué el micrófono en vez de encenderlo. Ana de Pérez, what time is it? Pérez. No, it is 25:11. Excellent, nice. Wow, very good, sin hesitation tampoco, ni lo dudaron. Estas son personas que solo medio ven el reloj así, son las 3:30, faltan 8 para las 6, y yo todavía contando así, no, right? very good, good job. Veamos, voy a terminar con Marvin Soriano, todos busquen a Marvin. Ahí está. Miren, Eric, cálculo matemático viene aquí. Por Erika Molina. Ok. What time is it? Erika Molina, a ver, what time is it? La calculadora. Diría 11. It is 22:09. Very good, excellent. A veces eso es lo que cuesta, right? Uno sabe cómo decirlo, pero estar haciendo el cálculo, right? But it was good, Erika and Marvin. Thank you so much. That was perfect. No se preocupen, los que todavía no han practicado, guarden su numerito. Guarden su numerito porque vamos a hacer una siguiente práctica con nuestros grupos. Vamos a ir a un speaking practice en grupo y yo les voy a mostrar esta tabla, ¿ok? Esta tabla. Si usted quiere... Si usted no tuvo la oportunidad de preguntarle la hora que usted escribió en su papelito al compañero, se lo puede escribir en cuanto entremos, pregúntele en solo, hey, what time is it? Hey, what time is it? ¿Ok? Para que usted pueda utilizar la hora que usted escribió. Luego de eso, yo les muestro esta tablita en donde hay varias actividades. Por ejemplo, meeting at the school, math class, trip to Santa Ana, lunch with friends, etc. Hay varias actividades. El día no le ponga mucha atención. Usted fíjese en las horas. Mire, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Con su grupo de trabajo, ustedes se van a intercalar para hacer preguntas. Por ejemplo, digamos que yo estoy trabajando con José y con Marvin. Entonces, vengo yo y digo, ok, yo le voy a preguntar a Marvin. Marvin, what time is the French class? It's Wednesday.
Sería. Solo tiene que decirme la hora, empezando con it's at. La hora. Uh-huh. Entonces vea, aquí está French class. Entonces usted solo va a buscar la hora. It's at 20 after. It's at 20 after 10. After 10. Si usted quiere, puede decir a.m. Puede decir a.m. o puede decir in the morning, como usted guste. Okay. Entonces, esta es la pregunta que va a hacer. What time is the o is the, como usted prefiera. What time is the soccer game? What time is the English class? What time is the rock concert? What time is the breakfast? Y la persona que contesta, it's at, es a las, it's at, y solo le va a decir la hora que usted vea marcada acá. It's at 25 after 2 p.m. It's at 7 o'clock in the morning, etc. Do you understand what we need to do? Or do you have any doubt? ¿Dudas? No? No, right? Si hay dudas, avísenme. Yo explico de nuevo. ¿No? Okay. Una consulta así, repito. Porque acá respondemos con el at. Ah, en este caso es porque no estoy preguntando la hora exacta de, por ejemplo, qué hora es ahorita, sino a qué horas es un evento. Cada vez que ustedes mencionen la hora de un evento, hay que agregarle esa partícula at, que significa a las. Es a las 8, por ejemplo. Okay, thank you. Very good. Okay, guys, recuerden que la imagen va a desaparecer en cuanto cree breakout rooms, así que les doy un minuto para que tomen foto, en todo eso creo los grupos, para que tomen foto y, o la compartan por ahí. Veamos. Ya la compartieron. Excellent, very good, thank you so much. Okay, vamos a trabajar en tríos, así que listos. Si alguien no la copió, ya saben, está ahí en el grupo de WhatsApp. En cuanto lleguemos, si usted gusta, si usted no participó en la actividad anterior de mostrar su hora, pregúntele a los compañeros, hey guys, what time is it? Hey guys, what time is it? Para que usted también pueda practicar. Y luego vamos a retomar la actividad de la tablita. So, are you ready, guys? Yes? Ya tenemos poquitos minutos, así que solo lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible, ¿ok? So, here we go. There you are. Ahí les he enviado las invitaciones now. So go ahead and accept. Trabajemos tan rápido como podamos para que podamos practicar mucho, 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 mucho. Ya voy a llegar por ahí a visitarlos. Marcela recibió su invitación. Yes. Carlos Román recibió su invitación. Marcela. What time is the light show? Light show, ahorita, permítame. Light show. It's 20 to 11. Yes. At, sería at. Is at. Ajá. It's at 20 to 11 p.m. Yeah. Otra. What time is the English class? It's at 11:30. Yeah, excellent, Nancy. Si gustas me preguntas, Nancy, para practicar, porfa. Sí, sí, ahorita. What time is the graduation ceremony? It's at 20 after 10. Yes, yes. Excellent. Okay, otra. And what time is the breakfast? It is at
Ahí sí no sé cómo es, Nancy, tú sabes. Sería, it is at 7 o'clock. Así es, 7 o'clock, thank you. It is at 7 o'clock. Yeah, very good, yeah. Guys. Thank you, Nancy. Hey, congratulations, that was perfect, guys. Felicidades, lo estaban haciendo muy bien. Continuemos practicando, ¿ok? Muy, muy bien. Ok, ok. Thank you, teacher. You're welcome. Bye-bye. ¿Cómo se dice? Recording in progress. ¿Cómo se diría? Con el pack. It is... 30 past 11. Pero no era lo común, creo. Ok. Gracias. Vale, pregunto yo. Yes. Okay. Okay. What time is the soccer game? Soccer game. A la misma hora, es que okay. Le había preguntado, creo. Voy a cambiar mejor. Okay. Ana, vaya, what time is the Fast and Furious movie? Fast and Furious movie. Ah, okay. Mm-hmm. It is 1:15. Hey guys, how are you? Very good. You are doing a very good job. No lo quería interrumpir porque los vi muy emocionados. But very good. Con respecto a la interrogante que estaba haciendo Carlos, de que si no era muy común, ¿verdad? Decir it's 30 past or after. Y luego la hora. Sí, lastimosamente sí se puede, pero no es lo más común. Lo más común es decir it's 1:30 y luego mencionamos la hora que queremos decir. 1:30 y luego la hora. Okay. Okay. Gracias. Any question, guys? No? No. Okay, solo vamos a trabajar 2 minutos más y luego nos vamos al cuarto principal, okay? Yo los llamo. Very good. Bueno. Gracias. Okay. Bye, teacher. Ya no va a regresar. No, todavía. I'm here to listen to you. De hecho, ustedes van a ser los últimos. Así que quiero escucharlo. Vamos. Ahora, Maritza. Uh-huh. What is the French class? French class. It's to 20 to 10. To 20 after 10. Yo le pregunto a Erika, what time is the meeting at school? It is at 7. Very good, very good. Jonathan, what time is the Fast and Furious movie? It's at 1:15. Very good, guys. You were doing a very good job. Lastimosamente se nos acabó el tiempo. Yo creo que ya les apareció el cronómetro por ahí. Vamos a regresar al salón principal, pero si les quedan 30 segundos, pregúntale los últimos 30 segundos, ¿ok? Los veo por allá. Bye, bye. Bye. Hello, hello, guys. Welcome back. How was the practice? Everything good? Yeah, very right? Good. Yes, good. Yeah. Very good. Good, good, very good. Excellent. Perfect, it's guys. Fantastic. Oh, that's great. Great. Very good. No, miren, la verdad, obviamente porque son bastantes, no tengo chance de,
de escucharlos a todos, pero por lo menos a los que logré escucharlo estaban haciendo very, very good, muy bien con la hora, ¿ok? Esto es cuestión de práctica. Si usted no lo practica, se le va a olvidar cómo decirlo. Así que todos los días, por lo menos usted vea su reloj unas 3 veces al día y trate de repasar la hora, ¿ok? Para que no se le olvide cómo decirlo. Y recuerde, lo ideal es que utilice esta forma que hemos estudiado ahora, aunque se puede de otra manera, pero la mejor forma es esta. No sé si hay alguna pregunta antes de que nos retiremos. No, pues. Yo tengo una pregunta. Solo que, sí. A ver, por ahí escuché, tengo una pregunta. Tell me. ¿Cuándo utilizamos esto? El all. Ah, ok. Cuando tenemos, por ejemplo, minutos del 1 al 9, vamos a utilizar el all. Por ejemplo, podemos decir la hora que tiene ella ahí. It's 8:01. Son las 8:01. It's 8:01. O puedes. La hora. Exacto, exacto. It's 8:01. Creo que en el manual también tienen ese ejemplo, pero eso solo es únicamente. Ese está en ejemplo en el manual. Exacto. Entonces, eso se da únicamente con los minutos del 1 al 9. Entonces, si son, por ejemplo, las 8 y 7, it's 8:07. Recuerden que 705, exacto, el 0 se pronuncia de dos formas, uno es 0. Very good, very good. Any other question, guys? No? Excellent. Bueno, no me queda más que agradecerles por la participación. Estuvieron muy activos, me gustó, creo que voy a traer más juegos matemáticos, creo que eso les gusta. Yes. It was very, very good. Sí, por... Yes, please. Yes, right. Only René. Only René. Solo él disfrutó con el cálculo. Todos los demás estamos como, ¿cuál es? ¿Cuál es? No. Solo a ti, René. Very good. Solo para ti. Ahí vamos a ir variando. Tranquila, Ceci, tranquila. Ahí vamos a ir variando. Very good, guys. Bueno, los animo a que completemos la plataforma, ¿verdad? Para que todo este contenido no sea nuevo para usted, sino un repaso o consolidar alguna duda que haya surgido, ¿ok? Los veo mañana, chicos. Descansen. Good night. Good night. Day for good night. 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 Ya, mi amor. Ya tengo sueño.